importa cuántos goles anotemos, lo que importa es alcanzar siempre para Dios, si Dios les bendiga. Y así, de puestos de pie, voy a leer un versículo de la Biblia rápidamente. Y dice así: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Y cuánto más lo siento? Este es un versículo que mucha gente se sabe: buscar primeramente el reino de Dios y todo será añadido. Pero muchas veces nosotros como humanos se nos olvida esto, se nos olvida que tenemos que poner a Dios primero sobre todas las cosas. Muchas veces por nuestro trabajo, nos enfocamos más en nuestro trabajo porque queremos salir a sacar a nuestra familia adelante. Muchas veces nos enfocamos más en los estudiantes en la escuela. Muchas veces hasta nos enfocamos en otras cosas. Yo sé que aquí todos nosotros somos apasionados del fútbol y hasta a veces se nos olvida de Dios por el fútbol. Y yo he sido culpable de eso a veces. A veces se nos olvida lo más importante en la vida, que es servir a Dios y ponerlo a Él sobre todas las cosas. Hoy les voy a hablar de esto porque, como dijo el hermano Rivera, Dios viene pronto. Están cumpliendo muchas señales en la Biblia de que Dios está a la puerta, está así, haz de cuenta que está así para abrir la puerta. Tenemos que estar listos. Dios viene pronto y si usted no está listo, tiene que estar listo, porque yo sé que nadie aquí se quiere quedar, yo sé que todos se quieren ir al cielo. Amén. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es poner a Dios primero sobre todo. No olvidarnos que no somos de aquí, somos del cielo, somos creación de Dios, somos del cielo, y si nosotros nos estamos afanando y preocupando en las cosas de este mundo más que en las cosas de Dios, entonces estamos perdiendo esa oportunidad de irnos al cielo muchas veces. A lo mejor usted no está pecando, a lo mejor usted no está haciendo cosas que no debe de hacer, pero si perdemos nuestro enfoque en Dios, todo lo que estamos haciendo, si no lo hacemos para Dios, hasta puede ser en vano. So, hay que acordarnos. Mi mensaje hoy para ustedes es acordarse de poner a Dios primero sobre todo. Si tiene una vida ocupada, que casi no tiene tiempo libre para hacer nada, saque, cuando llegue a la casa, aunque esté cansado, pídele a Dios que le ayude y le dé energía para hablar con Él un ratito por lo menos. Eso yo les digo porque a mí me ha pasado. A veces yo trabajo, yo voy a la escuela y se me hace a veces pesado todo. Pero yo siempre le pido la ayuda a Dios. Le digo: Dios, ayúdame a hablar contigo. Ayúdame a pasar tiempo contigo, a pasar más tiempo contigo, a echarle más ganas, Padre, enseñarte que te amo a ti sobre todas las cosas. Es una cosa que nosotros tenemos que empezar a procurar y empezar a hacer. Porque como les digo, Dios viene pronto. Está bien cerca, muchas cosas como las lunas rojas que han pasado muchas, están en el Apocalipsis, están también en otros versículos en el Nuevo Testamento que dicen que estas cosas van a pasar para que Dios venga por su pueblo. Tenemos que estar listos, porque si no estamos poniendo a Dios primero, no vamos a estar listos para la venida de Cristo. Solo los animo, pongan a Dios primero sobre todas las cosas, y no nomás porque Dios viene, sino Dios también los va a ayudar. Ténganlo seguro que si empiezan a poner a Dios primero, no les voy a decir que no van a tener problemas, pero Dios les va a dar la salida a sus problemas. Dios le va a dar la respuesta a sus problemas. Dios no los va a dejar solos. Y anímense a buscar a Dios y ponerlo primero sobre todo. Los retos que lo hagan si no lo están haciendo, porque eso es la mejor cosa que pueden hacer. No nomás es suficiente aceptar a Cristo como tu Salvador, también hay que trabajar para su obra, hay que trabajar para Él poniéndolo primero sobre todas las cosas. Yo los animo, chavos, jóvenes, adultos, los animo a que busquen más de Dios, a que lo pongan primero sobre cualquier cosa que haya, cualquier cosa que se les atraviese, pónganlo primero a Dios, porque Dios los va a ayudar, Dios los van a estar listos más bien para la venida de Dios también. Los animo, vamos a ponernos de pie, jóvenes, vamos a orar. Si usted no aceptó a Cristo como su Salvador, hoy es un buen día para hacerlo. Si hay alguien que no haya aceptado a Cristo como su Salvador y quiera hacerlo, levante la mano. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador? Si no hay, y ustedes ya tienen a Cristo como su Salvador, pídenle a Dios que los ayude a dejar ciertas cosas que a lo mejor no te dejan crecer en Él. Pídenle a Dios que te ayude a que lo pongas en primer lugar en tu vida.
porque sí, es difícil, pero es posible. Nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios, porque Él es todo, Él, con Él todo es posible. Nomás es proponernos nosotros. Así vamos a orar. Señor, gracias por este día hermoso que nos diste, porque nos permitiste divertirnos, Padre, y tener un muy buen juego. Dios, gracias por protegernos, porque nadie se lastimó, Padre. Gracias te doy, Padre, porque estamos aquí todos reunidos como hermanos, Dios, también aprendiendo de ti, Dios. Te pido, Padre, que nos ayudes a ponerte en primer lugar sobre todo, Padre, que no lo estamos haciendo. A dejar esas cosas que a lo mejor nos distraen a veces y nos quitan de nuestro enfoque, que eres tú, Jesús. Ayúdanos, Padre, porque contigo lo podemos hacer, Padre. Te pido por cada uno de los jóvenes que lo sigas bendiciendo, lo sigas ayudando, Padre, que crezcan más en ti también. Y ayúdalos que están pasando por problemas también, Padre. Llévanos más que tú a estar listo para tu venida, porque tú vienes pronto, Dios. Llévanos con bien ahorita, Padre, a cualquier lugar que vayamos, protege los vehículos, Padre. Te lo pido todo esto en tu santo nombre. Amén. Dios les bendiga, jóvenes.